Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, Marijo. Yo soy Rosy Vitti. Buenos días. Y como te comenta Marijo, quédate con nosotras. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, que es el tabaquismo y sus consecuencias. Y bueno, queremos comentarte que si tienes dudas sobre el tema, es el momento para que te acerques a nuestros expertos invitados, que en un momento te vamos a decir quiénes son y de dónde nos acompañan. Y bueno, también reiterarte en nuestras redes sociales oficiales. En Facebook e Instagram nos encuentras como CENDIUV, en Twitter como @CENDIU y en TikTok como @CENDIU.UV. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Así es, y bueno, a través de estas redes sociales que nos menciona Rosy, pues tenemos todas las semanas nuestro giveaway, ponemos algunas encuestas y bueno, pues queremos que sepas que para nosotros es muy importante saber tu opinión, así es que te invitamos a participar a través de estas redes sociales. Te compartimos la frase del día: cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Lo dice Jim Rohn. Y bueno, entrando en materia del tema que vamos a abordar, te comentamos que las sustancias psicoactivas son diversos componentes naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Existen regulaciones para el control y fiscalización del uso de estas sustancias, ya sea para uso recreativo como el alcohol o el tabaco, para uso farmacológico como los tranquilizantes o analgésicos opiáceos o de uso general como los solventes industriales. Actualmente es muy alto el porcentaje de tabaquistas en el mundo y a pesar de que se reconoce como adicción y enfermedad, no hay legislación que prohíba su consumo, reconociendo a la industria tabacalera como una de las más influyentes en el mercado mundial. Y bueno, para platicar a detalle sobre el tabaquismo y sus consecuencias, el día de hoy nos acompañan por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones el psicólogo Javier García Zúñiga, quien es responsable del programa estatal contra el tabaquismo, y el doctor Sergio Javier Carrera Pantoja, quien es coordinador de Atención Integral de Adicciones. Buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Hola, chavos, buenos días a todos y esperemos que les ayudemos en todos con respecto a este tema que es muy interesante y con cualquier cosa, cualquier duda que tengan, con mucha confianza pregunten. Exactamente, pues les hacemos la invitación a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live en estos momentos en vivo. Si tienen alguna duda, bueno, pues aprovechen de los expertos para que nos ayuden a resolverlo. Estamos al pendiente de sus comentarios. Y bueno, pues iniciemos con el tema. Sabemos, bueno, que el cigarro y el vapeador, ahorita todavía hay, siento que muchos mitos acerca del vapear, pero ¿qué tanto puede afectar el fumar o el vapear a todas las personas? Bueno, pues partiendo de que el tabaco afecta a todas las personas, como dices, queremos como quitar nosotros desde la comisión un poquito este mito de que el tabaco afecta a la persona que fuma y a la persona que huele ese humo, ¿no? O sea, si yo estoy con alguien que está fumando, yo soy afectado, cuando realmente no es eso. El humo del cigarro afecta a todas las personas del mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar, sí, yo estoy junto a una persona que está fumando en ese momento y estoy inhalando el humo y me está haciendo daño también a mis pulmones, pero al final de cuentas todas las emisiones que este cigarro está desprendiendo a través de la combustión que hace, pues se van al medio ambiente. Y el medio ambiente es algo en donde nos encontramos todos, todo el día, todo el tiempo, porque es nuestro planeta Tierra. Y entonces todos estamos siendo afectados en un principio de esa forma respecto a los fumadores. Nosotros llamamos al humo de segunda mano, ese que les comento, que es la persona que está ahí con quien fuma y está inhalando, lo que lo conocemos como, comúnmente como fumador pasivo, que a lo mejor algunos han escuchado como este término. Y hay un humo de tercera mano, que es ese que se queda en las superficies. Si alguno de los que nos escucha ha salido en alguna noche de algún bar o antro o demás, y alguien está fumando, incluso no cerca, sino un poquito lejos, pueden ver que el cabello, la ropa o
a veces hasta donde se encontraron fumando las personas, termina apestando a cigarro. Y es porque ahí en esos lugares, en nuestro cabello o en algunos muebles o en nuestra misma ropa, se quedan ciertas partículas del cigarro que a la larga nos hacen daño a nosotros. Todas estas las absorbemos a través de la piel. Entonces, aparte de que fumar nos hace daño a los pulmones principalmente, el estar cerca de una persona que está fumando también nos daña, y el estar en un lugar donde alguien fumó incluso hace mucho tiempo nos va a dañar a través de la piel por las partículas que va dejando este humo y estas emisiones. Para hablar un poquito más como de la parte de salud y cómo daña nuestros órganos y demás, ahorita el doctor Sergio nos va a comentar un poquito referente a eso. Bueno, antes de que el doctor Sergio nos diga, quisiera también un poquito hablar porque, o sea, si hay tanta información y todo, ¿por qué existe? Porque se sigue consumiendo. ¿Existe tanta información precisamente del daño que ocasiona? Sí, bueno, habíamos revisado unos datos que eran, a mí me parece bastante alarmantes, que es que la industria del tabaco se gasta aproximadamente, esto es una estadística del 2020, 307 mil pesos por minuto en publicidad para el tabaco. O sea, se están gastando 300 mil pesos cada minuto para hacer que las personas fumen. Ellos se dieron cuenta que los fumadores estaban disminuyendo, ¿no? Y que gracias a lo mejor algunos programas que hay para que se reduzca este consumo, iban perdiendo compradores. Entonces empezaron a aventar un poquito más de publicidad, empezaron a aventar nuevos sabores de cigarros, empezaron a dar todas estas opciones para que los fumadores continúen en ese consumo, ¿no? En ese consumo que así sea poquito, así sea mucho, de todos modos les hace daño. Entonces la industria tabacalera, al ver pérdidas económicas, buscó maneras publicitarias para poder alcanzar a más personas. Entonces, por un lado, nosotros en salud estamos teniendo como todos los mensajes que podemos y haciendo todas las campañas que queramos de prevención y demás. Y por el otro lado, la industria tabacalera nos está respondiendo aventando más publicidad, aventando más sabores y ahora aventando pues, estos productos novedosos de tabaco, ¿no? Que son como el vapeador, como el cigarrillo electrónico, ya sean desechables o de los que recargas como ciertas cápsulas. Y sigue. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene perder como pues, ese ingreso que tienen, ¿no? Me preguntaba una niña alguna vez como por qué si hace daño lo siguen vendiendo, y es precisamente por eso, porque ellos persiguen sus intereses económicos y la salud de las personas no les importa. Y lo peor es que la publicidad de ahora está enfocada a los fumadores futuros, que son los niños que ahorita todavía no son mayores de edad, no pueden consumir tabaco, no lo pueden comprar, pero están buscando que en algún momento, cuando ellos cumplan la mayoría de edad, lo primero que hagan vaya a ser ir a un Oxxo a comprar una cajetilla de cigarros. Así allá va enfocada su publicidad y contrarresta mucho la campaña que a lo mejor nosotros podemos hacer referente a la prevención. Nos dificulta un poco ese trabajo. Así es, y bueno, justamente nos gustaría, doctor Sergio, que nos platicara un poquito de estas estadísticas en cuanto a las muertes anuales provocadas por el tabaquismo a nivel mundial, obviamente. Hola, chavos. ¿Ustedes saben en total cuántos millones de personas mueren al año? Pues anualmente se mueren 8 millones de personas, de las cuales 1.2 millones son fumadores pasivos, como lo comentaba el psicólogo Javier. Desgraciadamente, el uso de tabaco de primera, segunda y tercera mano, desgraciadamente, daña muchísimo el cuerpo y a las personas que no fuman. De lo que también se ha visto es que el humo del tabaco consta con 8,000 sustancias químicas. O sea, imagínense, 8,000 sustancias químicas, de las cuales 260 provocan daño y 70% provocan cáncer. Aquí es la importancia de esto que quiero que pues ustedes con confianza pregunten si es que tienen dudas, pero cada sustancia que provoca cáncer va a activar, digamos, va a actuar a nivel de un gen que se llama RAS. Eso va a permitir que en la duplicación del ADN va a ser un defecto. Entonces, como ese gen tiene, digamos, relación en el desarrollo y crecimiento de las células, ahí hay la importancia del cáncer de, por ejemplo, de pulmón, ¿no? Que se va dañando, hay defecto de la duplicidad del ADN o DNA, y desgraciadamente lo que son estas sustancias que yo a veces sí lo tomo muy en cuenta, por ejemplo, el benceno, el alquitrán de hulla, el benzopireno, son esas sustancias son las que más provocan daño
Por eso a veces he ahí la importancia, como decía el psicólogo Javier, del uso, digamos, en este caso, desgraciadamente sí, las empresas pues ven sus bienes particulares, no ven el daño que están provocando a nivel mundial y sobre todo en niños menores de 5 años o en ancianos mayores de 65 años. También otra cosa que me llama la atención es las consecuencias que provocan este tipo de tabaco. Por ejemplo, bueno, ya les había platicado un poquito del defecto de la duplicidad del ADN. También, por ejemplo, les provoca daño en los huesos, problemas cardiovasculares, hipertensión, infartos agudos al miocardio, cáncer de estómago. Si quieren también, toda la parte de la vía aérea que nosotros conocemos como médicos, que es la laringe, bueno, la boca, laringe y pulmón, todo eso provoca cáncer en cierta forma. Aquí lo que se, bueno, ya mi compañero, el psicólogo Javier, hablará un poquito de las leyes que se están manejando ahorita para la prevención precisamente de este daño. Pues no sé si... No, sí, justamente ahorita retomando un poco de la información que nos comparte de estas consecuencias, doctor, muchos jóvenes o muchos adultos incluso que iniciaron el consumo en una edad muy joven, digámoslo así, pues saben de estas consecuencias, pero digamos como algunas no son a corto plazo, consideran que no está pasando nada en su cuerpo, ¿no? Muchas veces crees que si algo malo te va a pasar va a ser porque lo consumiste ahorita y digamos en un par de semanas vas a ver este tipo de consecuencias. Es por eso que es importante que ustedes compartan esta información, que hagan como este hincapié. Digo, muchas situaciones no son a corto plazo, son graduales, digámoslo de una forma, pero sí es importante que tengan este conocimiento de este tipo de daños futuros o de, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes más dañinos que ya nos platicaba? Miren, aquí hay otra importancia que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, en estadísticas también se ha descubierto que es más común ahorita el uso de tabaco en este caso de adolescencia, adulto joven. Se creía más que en adulto mayor o en adultos como nosotros fumábamos más, pero desgraciadamente se ha comprobado que se dan más en menores de 18 años. Y eso es lo que también nos llama la atención, ¿no? O sea, es entender, ¿no?, que los chavos pues en esta etapa van a fiestas, a discos o a cualquier tipo de evento social. Y para entrar en onda, como dicen ellos, se agarran el tabaco. Y luego le agregan tantito, digamos, el alcohol, que eso va conjunto con el tabaco. Otra cuestión, desgraciadamente también el tabaco, lo que es precisamente la nicotina, es una sustancia que compite, digamos, con un neurotransmisor, que es una sustancia que se llama dopamina, que se secreta aquí en el cerebrito. La dopamina ayuda muchísimo a relajar, a controlar ansiedad, etc. Pero cuando nosotros fumamos, la nicotina es tan fuerte que compite con la dopamina. Por eso se ve, es muy característico que un fumador a veces llega a ser compulsivo, ¿no? De que está fume, porque llega a un grado como de saciedad, entre comillas, pero eso lo conlleva a una dependencia. Esa dependencia, desgraciadamente, pues ya hay personas que hasta fuman 2, 3 cajecillas al día, imagínense. Y como usted dijo, pues sí, bien lo decía un médico griego, Hipócrates, decía que no todos los cuerpos son iguales, entonces por lo tanto no siempre se va a manifestar en un cierto tiempo en todas las personas. Algunos pueden ser en 5 años, otros en 10 años, otros en 3 años, pero según es su organismo, ¿no?, o su fisiopatología, como le decimos nosotros, ¿no? Y también algo muy importante, genéticamente, pues hay que ver o los factores de riesgo que lo rodean, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que conviven, por ejemplo, con fumadores, aunque ellos no sean fumadores, pero a veces hace más daño el humo del tabaco que nosotros fumamos que el que no fuma. Entonces, eso es lo que... también quisiera que los chavos tuvieran muy en mente, ¿no?, el daño que se hace este grado de tabaco, ¿no?, el humo, principalmente. A ver, a mí sí me gustaría que tocar el tema, por ejemplo, de los vapeadores. El humo de un vapeador es lo mismo que del tabaco. Y otra, está llegando, siento mucho, también a los jóvenes por los sabores. Entonces, yo creo que también los jóvenes, los chavos dicen como, pues si es de sabor,
¿no? Como que siento que no está la publicidad tan fuerte como el tabaco, como de los vapeadores. No sé si me pueden resolver. Bueno, de los vapeadores se ha demostrado que tan solo una inhalación es como que te fumaras una cajetilla de cigarros, imagínate. O sea que es un daño muy fuerte. Y claro que sí, las empresas son muy listas, ¿no? Les ponen diferentes tipos de sabores para que pues el consumidor diga, ah, mira qué chido es, sabor frambuesa o fresa, o ya inventan tantas cosas, ¿no? De vainilla y todo. Pero sí, desgraciadamente, un vapeador daña más. Es como estar inhalando una cajetilla de cigarro en ese momento. Quizás aquí mi compañero, el psicólogo Javier, también nos puede proporcionar un poquito más de información para que completemos esta parte. Sí, de hecho, esta parte que mencionan como de los vapeadores y que tienen sabores y que incluso se ha escuchado, nos ha tocado a nosotros ese testimonio. Nos dicen que el vapeador o el cigarrillo electrónico es como un instrumento para dejar de fumar y lo ocupan como un sustituto para ir dejando de fumar, entre comillas. Pero realmente forma parte de esta estrategia publicitaria que mencionábamos hace un momento, ¿no? La industria tabacalera ve que estamos perdidos, ellos están perdiendo sus clientes potenciales de tabaco, y entonces ingresan un nuevo producto que se ve más atractivo, tiene más sabores. Ya no tienes que ir al Oxxo a comprarlo, sino lo puedes recargar. Compras como ciertas cápsulas y lo recargas desde casa, ¿no? Y lo puedes llevar a todos lados. E incluso hemos escuchado, ya a mí me toca mucho escuchar lo que dicen que huele como a desodorante o a Glade, ¿no? Porque tiene un aroma hasta eso agradable. Si nosotros olemos como el tabaco, pues es un humo, hasta la verdad es que es muy desagradable, ¿no? Pero el del vapeador de repente huele que se amenta y que esto es precisamente una estrategia publicitaria que sea un producto más atractivo para las personas y entonces busquen esa opción también, aparte del tabaco. Hace el mismo daño. Hace poco Cofepris hizo un análisis de lo que realmente contiene el vapeador y ellos en sus empaques, como los productos que tenemos ahorita que marcan que tienen exceso de sodio y todo eso, señalan 3 o 4. Pero ya haciendo bien el análisis de todo lo que contiene, era una infinidad de sustancias ahí, sobre todo tóxicas, que le hacen un daño al organismo terrible. Nosotros siempre partimos de la pregunta, ¿para qué sirven nuestros pulmones? Y la respuesta es para respirar. Si nosotros hacemos cualquier otra cosa que no sea llevar esa respiración a nuestros pulmones, le estamos haciendo daño. Entonces, así sean vapeadores, así sean tabaco, cigarros electrónicos, lo que sea, nosotros le estamos haciendo un daño. Y no nos tenemos que dejar engañar precisamente por esta publicidad, porque lo que quiere es que nosotros pues consumamos esto, ¿no? Si nosotros buscamos en páginas, en instituciones que tienen un rigor científico y que está comprobado, nos vamos a dar cuenta que el daño es terrible. Nos preocupa a nosotros también mucho que la población universitaria sea la que está como un poquito más expuesta a esto, porque revisando estadísticas nos damos cuenta de que el promedio de la edad en la que empiezan a fumar o a vapear son los 20 años, que es justamente donde están en la universidad, ¿no? Por diversas situaciones y diversas causas, pero es muy preocupante para nosotros y los queremos nosotros también invitar a que busquen precisamente esta información pues verídica, ¿no? Para que podamos contrarrestar entre todos juntos esta publicidad que nos están dando, estas estrategias y estas ideas y mitos también de que el vapeador es menos dañino que el tabaco, o que si yo fumo una vez al día no me hace daño, o todos estos mitos que se nos han generado a través de muchísimos años y obviamente de generaciones que no son ciertos y que ya están demostrados por instituciones serias, ¿no? Pues muchísimas gracias, pues sí hay que estar atentos. Agradecemos mientras a todas las personas que se están conectando a esa transmisión y bueno, los invitamos a que si tienen dudas o algún comentario, pues lo hagan en estos momentos. Te invitamos a que todas las semanas participes en las encuestas y en las dinámicas que colocamos a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como CendiuV, en Twitter como @CendiuV y en TikTok como @CendiuV. No olvides darle me gusta, seguirnos y si crees que le pueda servir el contenido a alguien más, pues ayúdanos a que le llegue compartiéndolo. Así es, bueno, reiterarte la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando y es la siguiente: cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir ahí. Esto es de Jean Rohn. Y bueno, recuerda que todos los jueves tenemos una cita en la primera emisión de Naturalmente Universitario a través de la frecuencia de Radio UV en el 90.5 de FM en punto de las 9:30.
Y también no olvides que en nuestro canal oficial de YouTube puedes encontrar todas las emisiones anteriores de Naturalmente Universitario. Búscanos como Sendiu V. Y bueno, continuamos con el tema del día, que es el tabaquismo y sus consecuencias. Nos acompañan por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones el psicólogo Javier García Zúñiga, responsable del Programa Estatal contra el Tabaquismo, y el doctor Sergio Javier Carrera Pantoja, coordinador de Atención Integral de Adicciones. Y bueno, pues nos gustaría también que hablemos precisamente ahora de estos espacios 100% libres de humo en la Universidad Veracruzana. Es un espacio de ellos y bueno, y en todas sus regiones. ¿Nos pueden platicar en qué consiste y cuáles son los cambios importantes también que han notado en la nueva reforma de la Ley General para el Control del Tabaco? Sí, claro que sí. Pues la Universidad Veracruzana ahora sí que fue pionera en este programa porque fue una de las primeras instituciones educativas en el estado que dijo yo me sumo a esta iniciativa, y es muy buena porque precisamente consiste en que todos nosotros como mexicanos tenemos derecho a la salud, y si nosotros se nos vulnera ese derecho, pues hay que hacer ahí ciertos procesos para restablecer y restituir ese derecho. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no somos fumadores y nos encontramos en un lugar donde se permite fumar, ese lugar de alguna forma está vulnerando ese derecho. Entonces, por eso surge esta iniciativa de los espacios 100% libres de humo de tabaco y ahora emisiones. Buscamos nosotros que el impacto que tienen estas emisiones y este humo pueda reducirse lo más que se pueda. Anteriormente, a mí no me tocó, pero me contaban algunos maestros que cuando ellos estudiaron en la Universidad Veracruzana hace muchos años, incluso en el mismo salón de clases se podía fumar. Entonces estaban fumando los profesores, los alumnos, en un espacio cerrado donde había una pequeña cantidad de personas, y pues obviamente el daño a la salud de todos los compañeros que se encontraban en ese salón pues era inimaginable, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno, van cambiando todo esto, se va dando cuenta la parte de salud de las instituciones que no podemos permitir esta situación, ¿no? Entonces empiezan a hacer estas modificaciones a la ley, se hace una ley general de control del tabaco a nivel internacional que México dice yo también me sumo, y empieza a ver estas acciones. Y una de ellas son estos espacios. Lo que buscan estos espacios es que no haya lugares en donde las personas que acudan estén expuestas a este humo. Si nosotros vamos a la universidad, vamos a estudiar, vamos a tener una formación integral en cuanto a nuestra salud, para eso tiene sus respectivas dependencias, en cuanto a nuestra formación de conocimientos, en cuanto a nuestra formación social también. Y lo que menos queremos es que nuestros universitarios se sientan afectados en alguna de estas situaciones. Entonces, hacemos que la universidad sea un espacio donde nadie puede fumar. Si tú eres fumador, pues lo sentimos mucho, pero si tú fumas aquí dentro, vas a estar afectando a los compañeros que a lo mejor no fuman, y la salud, y ni siquiera es como que les estés preguntando porque no es consensuado, ¿no? Entonces, hacemos que la universidad sea este espacio 100% libre de humo. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de impacto a la salud de nuestros compañeros universitarios y docentes. Empieza a evolucionar todo esto, obviamente, ahí es donde entra nuevamente, por mencionar, parece que les estoy haciendo publicidad, pero entra de nuevo la industria tabacalera y dice, bueno, ya no vamos a vender tanto los cigarros, vamos a vender ahora vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y entonces, pues, se amparan y dicen, tu letrero dice que es 100% libre de humo de tabaco y esto no es tabaco, esto es un cigarro electrónico. Entonces, otra vez se empieza a reformular todo y ahora son espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones. ¿Por qué? Porque ahí ya englobamos todos estos productos nuevos. Entonces, compañeros que quieran fumar o vapear, bueno, se van a tener que retirar de este lugar porque aquí tú, yo como universitario no puedo permitir que tú me estés dañando mi salud. Y yo como universidad no puedo permitir que tú estés fumando y dañando la salud de los compañeros. Realmente esto es por lo que surgen los espacios. Va dirigido sobre todo a jóvenes. ¿Por qué? Porque se pierden muchísimos años de vida. Se pierden muchísimos años de vida atribuibles al consumo de tabaco, no nada más porque yo fume, sino por lo que puedo afectar a las personas que están cerca de mí o que conviven en ese mismo espacio. Y Secretaría de Salud es muy puntual en eso. No existe un mínimo que digas como que yo estoy seguro si me expongo a cierta cantidad de humo de tabaco. No existe un punto medio. No nos debemos exponer para que no tengamos daños a nuestra salud. Y entonces la idea es que todos los espacios sean libres de humo de tabaco y de emisiones. Ahora con esta nueva reforma, a lo mejor algunos de los que nos escuchan o de ustedes han visto que si vamos al X24 vemos que ya los cigarros ya no están exhibidos, ya están completamente con una lona negra o con lo que sea que pongan, pero ya no los exhiben. ¿Para qué? Para que
nosotros no tengamos como esa invitación al consumo. A veces nosotros vamos a alguna tienda, algún Oxxo, un X24, algo, y vamos por un refresco, algo, y vemos un chocolate, se nos antojó y no lo compramos también. Y eso pasaba mucho con el tabaco. Íbamos por otra cosa, los veíamos allá en la caja y decíamos, bueno, me compro mi cajetilla. Y preguntando como de manera muy informal a algunas tiendas que visito, así como, ¿y realmente se ha reducido el consumo? Y la mayoría dicen que efectivamente sí. O sea, que ya no tienen como el mismo consumo de antes. Porque incluso a veces vas apurado a algo y vas, a lo mejor sí tenías ganas de comprar una cajetilla y como ya no la viste ahí, se te olvidó, te fuiste y ya no la compraste. Entonces sí está teniendo un impacto positivo eso. También otra de las cosas que me parece increíble de esta nueva reforma es que ahora los parques y los lugares públicos también son espacios libres de humo. Porque a mí me pasó muchas veces que iban en el parque caminando porque iba a hacer ejercicio, porque iba a salir con mi perrita o algo, y había infinidad de gente fumando. Entonces, de alguna forma, hasta en el mismo parque se estaba vulnerando mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque ya había personas fumando que estaban afectando a mí. Entonces, esta nueva reforma ya también incluye los parques. Y otro lugar que incluye, que es también buenísimo, son las playas. En las playas también la gente fumaba mucho y no nada más era lo que afectaba a lo mejor con el humo, sino que a veces las personas no tenían un bote de basura cerca y la colilla iba a dar al mar. Y entonces eso hacía otra contaminación aparte en cuanto a las aguas, terrible. Entonces, que esta nueva ley o esta nueva reforma a la ley esté contemplando estos espacios es muy bueno para todos nosotros porque nos sentimos libres realmente de poder ir a algún parque, de poder ir a alguna playa y no tener esta situación de que pues alguien está fumando ahí o si ya me senté, alguien ya fumó y dejó su colilla ahí, entonces ya hay una contaminación o demás. Entonces todas estas nuevas reformas que se están haciendo es para de verdad reducir al mínimo la exposición al humo y a las emisiones y que obviamente podamos ir contrarrestando un poquito esta estadística de las muertes y las enfermedades que hay al año atribuibles obviamente al tabaco y a los productos nuevos que hay. Y en la Universidad Veracruzana, bueno, los felicitamos porque es una institución que a donde quiera que vayas, a las facultades, a donde sea que vayas, ves ahí que están reconocidas y que son un espacio 100% libre de humo, de tabaco y de emisiones, ¿no? Entonces, es un trabajo que tenemos todos y vamos ahí caminando de la mano con todas las instituciones para mejorar obviamente la calidad de salud de todos nosotros. Así es, bueno, pues sí, sin duda son posiblemente pasos pequeños, pero la verdad es que están dando bastantes resultados, como bien comentaba el psicólogo, esto que vayas a los supers, a las tienditas y ya no los veas, pues la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Entonces, sin duda, pues es un trabajo que tiene que seguirse realizando y que es prácticamente un trabajo de todos. Doctor, nos platicaba en los bloques anteriores, pues de estas sustancias que contiene justamente el tabaco y cuáles son dañinas. Nos gustaría que nos platicara un poquito más a detalle sobre las complicaciones que se originan al obviamente fumar y sobre todo el trabajo que realiza, las funciones que realiza la Comisión Estatal contra las Adicciones para el tratamiento justamente para las personas que tienen algún tipo de adicción al tabaco. Bueno, digamos, como lo marca en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda persona o individuo tiene derecho a la protección a la salud. Digamos que, bueno, dijeron, metiéndose un poquito al tema anterior, hay una parte de por qué se están reformando las leyes para tener más espacios libres de humo del tabaco. También quiero agregar algo en cuanto a las complicaciones. Ha demostrado que el humo del tabaco, para que se elimine, se requiere a veces hasta 15 horas, imagínense. 15 horas para eliminarse. Ahora, si por ejemplo estamos en un antro, en una discoteca, y fumo, todo ese humo ahí se queda. Y aunque tengamos las ventanas abiertas, 15 horas tarda en eliminarse ese tipo de humo. Bueno, la cuestión es de que ese mismo humo, como va a nivel pulmonar, como bien saben que el pulmón tiene una de las funciones del intercambio gaseoso, dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, imagínense en el lugar que sea el intercambio de oxígeno, es el humo del tabaco. Eso, desgraciadamente, a nivel del torrente sanguíneo, se va a ir en todas las arterias, digamos. Y bueno, va en la sangre y en la sangre va a cada órgano. Entonces, imagínense en el daño que está haciendo ese tipo de tabaco, en las sustancias que habíamos platicado, que eran aproximadamente 8,000 sustancias. O sea, si imagínense en 8,000 sustancias para que estén dentro de nuestro cuerpo, pues son bastantes, ¿no? Bueno, al momento que se va este tipo de sustancias químicas, pueden dañar otras partes del cuerpo que no se las mencioné también.
Ha habido casos raros, ¿no? Pero sí puede ser parte del hígado, porque el hígado es uno de los órganos principales que se ayuda al metabolismo de sustancias, como el alcohol, principalmente, o algunos medicamentos, ¿no? También, por ejemplo, ese mismo tipo de humo de cigarro, como les dije hace rato, se adhieren a los huesos. El hueso es digamos, una parte fundamental de nuestra estructura ósea. Hablamos a nivel celular, así a grandes rasgos, que ahí hay una absorción de calcio. Entonces, en cada huesito se va absorbiendo el calcio, pero lo que va haciendo esas sustancias es que bloquean, digamos, los canales de calcio que nosotros le conocemos. O sea, hagan de cuenta que es como un tubito donde entra el calcio y lo que hacen las sustancias, tapan ese tubito o ese canal que le decimos, y por tanto, pues es obvio que no va a haber una buena absorción o una buena captura de calcio, y por tanto vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay fragilidad de los huesos. También les mencionaba hace rato la parte de los infartos agudos al miocardio. Esas sustancias van a nivel también celular, en las arterias coronarias principalmente, que son las que nutren nuestro corazón. Bueno, las arterias coronarias se forman como pequeños trombos o tapones. Cuando se agregan, digamos, a lo que es en la capa interna de la arteria, que digamos lo de adentro, ahí hay células que conocemos que se llaman plaquetas. Y esas plaquetas también se juntan con ellos. Y ahora imagínense si tantito el individuo, el paciente, padece de colesterol, pues ahí se va haciendo un taponcito, se va agregando las plaquetas, el humo y todo, y entonces va tapando esas arterias coronarias. Las arterias coronarias, como les vuelvo a repetir, tienen una función primordial, dar la función y la oxigenación del corazón, y por tanto, pues imagínense, si da un infarto, pues es obvio que es una muerte, ¿no? A nivel cerebral también se ha demostrado que las interconexiones neuronales, hagan de cuenta que así tenemos como como unos hilitos donde se juntan las neuronas, y esas sustancias químicas también igual tapan, bloquean el intercambio, digamos, de iones. Principalmente nos da una función a nivel del sistema nervioso central, pues, como les dije hace rato, una parte hablábamos de la dopamina, pero hay muchas sustancias, está la serotonina, y principalmente que también esa interactúa mucho con el tabaco. Entonces, cuando llega a las terminaciones nerviosas, pues imagínense, también ese es el daño que va provocando, ¿no? Por eso mucha gente se vuelve dependiente y adicta a este tipo de tabaco, ¿no? Bueno, otra consecuencia del estómago que también les comentaba igual, desgraciadamente, como todo se va afectando a nivel celular, a nivel de la duplicación del ADN o del DNA, también altera muchas células a nivel del estómago. Y entonces, aquí provoca aumento de la secreción del ácido clorhídrico, por ejemplo. Tenemos una mucosa que está dentro de nuestro estómago, que es la que nos protege del ácido. Pero imagínense, si tenemos exceso de acidez, eso conlleva, por ejemplo, a la gastritis y posteriormente a una úlcera gástrica, que es obvio que al perforarse pues puede provocar sangrados también. Y en todo caso, vuelvo a lo mismo, cuando una herida es constante, pues en el estómago puede provocar el estómago también. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que les acabo de comentar. No, doctor, pues la verdad es que bastante clara la información. Nos gustaría que nos platicara justamente de estas funciones que realiza la comisión en cuanto al tema de la prevención y el tratamiento, perdón, contra las adicciones. Bueno, la finalidad de la Comisión Estatal contra las Adicciones, primordialmente es manejado en la norma 028. Hacemos prevención, orientación y tratamiento en personas con adicciones. Entonces, nuestra finalidad es ayudar a aquellas personitas que tienen esta enfermedad en una adicción. Siempre dirigiéndonos con respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque también no se trata de estigmatizar a una persona y decir, es que este es fumador, este es alcohólico, no. Simplemente lo que hacemos es que estas personitas tengan esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, en las unidades de especialidades médicas, que le decimos nosotros UMEMES CAPAS, que son 17 a nivel estatal, junto con 11 jurisdicciones sanitarias. Bueno, la finalidad de ellos es que tienen un grupo
multidisciplinario. Por ejemplo, cuentan con trabajadora social, psicólogo y médico. Ahí, por ejemplo, la importancia de cuando una personita quiere retirarse de la adicción, se les lleva una terapia psicológica. Y nosotros como médicos, claro que les vamos a dar una alternativa en cuanto a evitar ese tipo de adicciones. Pero bien lo dice una parte en la psicología que el primer paso lo tiene que dar el paciente, ¿no? Porque también no se trata de obligar a un paciente a quitarle la adicción hacia la fuerza, ¿no? Es criterio de ellos. La otra función que tenemos también es promover, ¿no? Como habíamos dicho, la prevención de adicciones, que son muchísimas. Ahorita estamos hablando nomás de tabaco, ¿no? Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en alcoholismo y drogadicción, pues son muchísimas adicciones. Entonces, lo que hacemos que en conjunto con los UNEMK que acabamos de mencionar y las jurisdicciones es evitar que estas adicciones dañen al individuo y conlleven a la muerte. Eso es lo que principalmente hacemos como órgano institucional. Muchas gracias. Seguimos recibiendo y dándole la bienvenida a las personas que se suman a través de esta transmisión en nuestras redes sociales. Y los invitamos a que todas las semanas nos sigan en la frecuencia de Naturalmente Universitario los jueves a las 12, pero también en toda la información que subimos a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentran como CendiuV, en Twitter como Cendiu y en TikTok como Cendiu.V. Y la frase del día es la siguiente: cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Esto es de Jean Rohn. Y bueno, continuamos Naturalmente Universitario. Recuerda que todos los jueves tenemos una cita en nuestra segunda emisión de Naturalmente Universitario a través de las transmisiones en vivo en punto de las 12 horas. Y no olviden también que en nuestro canal oficial de YouTube puedes ver todas las emisiones que realizamos de los jueves, los pueden ver a partir del viernes. Nos pueden encontrar como CendiuV. Y el tema del día es el tabaquismo y sus consecuencias. Nos acompañan por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones el psicólogo Javier García Zúñiga, responsable del Programa Estatal contra el Tabaquismo, y el doctor Sergio Javier Carrera Pantoja, coordinador de Atención Integral de Adicciones. Y bueno, pues ahora sí ya estamos en la recta final y en la última, en la colita del programa. Y pues bueno, nos gustaría que nos hablaran de las conclusiones que tienen para darnos alguna recomendación y bueno, pues datos de contacto si alguna persona pues no quiso hacer alguna pregunta aquí, en dónde nos pueden contactar. Sí, claro, pues datos de contacto. Me parece que aquí en la transmisión en Facebook aparece nuestra página. Esa es una forma de contactarnos. La otra es a nuestros números, que es el 2288-403717. Es el número de la Comisión Estatal contra las Adicciones. ¿Por qué? Porque nosotros administramos estos 17 centros de atención primaria en adicciones. Están a lo largo del estado, y si alguien en todo el estado dice: yo tengo un problema de dependencia o de adicción, bueno, se pueden comunicar con nosotros y nosotros lo referimos ahí. Nosotros lo que buscamos es abarcar todo el estado. La atención que se da es gratuita, se les hace un plan de trabajo y a ellos acuden al centro de atención, van a estar teniendo como sus progresos y demás. Y bueno, nosotros lo que hacemos es eso, porque darles aquí el número de los 17 centros sería como muy tardado, pero si se comunican con nosotros ese número, ahí nosotros los podemos referir. La otra es, a nivel federal, está el programa de la Línea de la Vida, que el número es el 800-911-2000. Ahí ellos también los refieren con nosotros. Si hablan de Veracruz, si hablan de cualquier otro estado de la República, también les pueden brindar atención, porque este programa de los CAPA es a nivel nacional. Igual, si tienen alguna situación ahí de salud mental, aparte de adicciones, también se atiende y también se refiere a alguna institución que pueda brindar como esta ayuda, donde todas son completamente gratuitas. Entonces, nosotros estamos para servirles referente a eso, y recomendaciones que nosotros hacemos siempre, sobre todo para nuestros compañeros universitarios que de repente, hablando de tabaquismo en alguna clase, ya sea muy temprano o muy en la noche o a mitad, donde sienten que se están durmiendo algo, muchos optan por salir a fumar o por vapear o demás. La recomendación que les hacemos es que no lo hagan, porque a veces incluso también dices: me siento estresado, ¿no? Y voy a salir a fumar. El tabaco lo que hace realmente es una sustancia psicoactiva estimulante. Entonces no va a ayudar a relajarnos, va a ayudar a que nuestro cerebro se active de más,
a que nuestro corazón empiece a palpitar demasiado, a que empecemos a sudar, a sentir calor, a lo mejor que perdamos apetito y todo eso, y por ejemplo, relajados no se van a sentir. Y la otra es que pues sí los puede despertar, pero las afectaciones que va a tener a su salud van a ser completamente no pagables, no son rentables. ¿Por qué? Porque si a lo mejor dices, me quiero despertar, bueno, pues mejor a lo mejor tómate un cafecito o intenta activar tu cuerpo de manera física, ¿no? Haciendo algún tipo de ejercicio, algún estiramiento o algo más para que puedas tener una activación sana. A mí me tocaba ver muchos compañeros universitarios que decían, es que ya estoy muy estresado, sobre todo en exámenes finales o demás, ¿no? O en entrega de proyectos finales. Estaban muy estresados por una experiencia educativa y se salían a fumar. Yo los invito siempre a que todo lo que hagan, específicamente en cuestión de tabaquismo, es prestar atención a lo que están haciendo. Si nosotros realmente prestamos atención a qué es lo que estamos haciendo en ese momento, nos vamos a dar cuenta que no es algo ni bueno, ni es algo pues que dé gusto, que tenga buen sabor, porque si nos ponemos a analizar lo que es el fumar, es ingerir humo. Es eso. Y sería lo mismo que si a lo mejor en algún autobús que está arrancando y suelta todo el humo, que es monóxido de carbono, nos pusiéramos ahí atrás de él y dijéramos, ¿cómo me relaja estar detrás de este autobús que viene tirando toda esta contaminación? Poner atención a lo que hacemos. Es la invitación que les hacemos. ¿Para qué? Para que realmente puedan decir, pues no estoy haciendo nada bueno, no me está haciendo bien, no sabe bien, no hay puntos buenos de lo que sea que estoy haciendo, ¿no? Hablando particularmente del tabaquismo. Si ustedes se sienten estresados por alguna experiencia educativa y la solución es salir a fumar, dense un tiempo fuera. Si a lo mejor salgan, respiren aire fresco y regresen y van a ver que van a regresar con otra actitud. Porque muchas veces lo que nos relaja no es el salir a fumar, sino el salir de esa situación, de eso que estamos viviendo ahí, darnos un pequeño tiempo, un pequeño respiro y regresar y vamos a pensar las cosas de manera diferente. Realmente el tabaco, el vapeador o algo es un extra que se nos vendió dentro de una situación que nos puede desestresar, pero eso no es lo que nos está ayudando. Entonces, prestar atención, activar nuestro cuerpo, ya sea con ejercicios o demás, activar incluso nuestra mente también. Hay muchos ejercicios de activación cerebral antes de consumir alguna de estas sustancias psicoactivas, porque no nos van a hacer bien y porque queremos realmente que pues, nuestros universitarios se formen y crezcan y se desarrollen de una manera integral en todos los aspectos, ¿no? Y obviamente estas sustancias no nos van a permitir que eso se logre. Entonces, nuestra recomendación es esa. Acaten también las órdenes. Si ven que alguien está fumando en un lugar donde no se puede fumar porque es un espacio 100% libre de humo, de tabaco o emisiones, bueno, invitarlo a que fume en otro lado donde no afecte la salud de las personas, porque también es responsabilidad nuestra aportar a lo mejor un poquito ese granito para poder generar ese cambio que estamos esperando todos y mejorar la salud, no nada más nuestra, sino de todos los que nos están rodeando y hasta de nuestro mismo planeta en sí. Bueno, yo la recomendación que sí quiero darle a todos los chavos, pues que no fumen. Parte de estas estadísticas de los 8 millones de personas que fallecen anualmente en el mundo. Recuerden, chavos, que ustedes son el futuro de México. Y yo creo que lo más sano es tener una vida sana. La segunda recomendación es, igual que con todo gusto estamos aquí en toda disposición para atendernos de forma anónima, como siempre lo decimos, de forma confidencial. Que no haya, pues no sé, o sea, que no piensen que nosotros vamos a cuestionar porque no somos quien para juzgarlos, ¿verdad? Y la tercera, pues con gusto les ofrezco mi correo electrónico, es sergiojavier.cesler@gmail.com para cualquier comentario, pregunta, estamos para servirles y con confianza. Pues muchísimas gracias por la información. Así es como menciona el doctor Sergio, pues en el momento en que ustedes consideren, pueden acercarse sin temor a sentirse juzgados. No son los primeros y lamentablemente no van a ser los últimos en tener quizás una situación ya con un consumo. Así que pues las puertas de los UNEMK, de los 17, de la Comisión Estatal y también de los centros Centinela, si eres estudiante activo de la Universidad Veracruzana, pues están abiertas para ti en el momento en que así lo consideres. Estás viviendo un problema de adicción por consumo de tabaco, pues la posibilidad de apoyarte está ahora sí que a un paso de ti. Entonces, pues esa es la posibilidad que ustedes tienen como estudiantes. Queremos también, bueno, aprovechar a comentarles que cada semana
Colgamos algunas encuestas, algunas dinámicas en nuestras redes sociales para que puedas participar. Así que, bueno, te invitamos a que estés al pendiente todos los lunes en Instagram, porque, bueno, además de la encuesta, hay unos giveaway para que puedas hacerte acreedor a un obsequio por parte del CENDIU. Y, bueno, comentaba el psicólogo Javier sobre este, un poco el mito que existe sobre salir a fumar y relajarte, y justamente de eso ese fue el tema de la encuesta de esta semana, y fue la siguiente: ¿consideras que fumar relaja? El 30% mencionó que sí y el 70% mencionó que no. Así que, bueno, pues ya nos aclaraba esta duda el psicólogo. Alentadoras las respuestas. Pues vamos a ver el sorteo de esta semana, vamos a hacerlo. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron contestando el giveaway del lunes en nuestras cuentas de Instagram. Recuerda que todos los lunes, pues, de lunes a miércoles, puedes participar en el giveaway. Ahí vamos a ver a todos los participantes. Recuerda que pueden participar varias veces. Y el ganador de esta semana va a ser para Jessy.Gerón. Muchísimas felicidades. Estamos para que puedas, para que nos pongamos de acuerdo para que puedas recoger tu premio. El tema del día, el día de hoy, fue el tabaquismo y sus consecuencias. Muchas gracias a nuestros invitados. Y bueno, también queremos agradecer a quienes siguieron la transmisión en vivo y también a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión desde las diversas plataformas. La frase del día: cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Lo dice Jim Rohn. Así es, pues queremos agradecerles a nuestros invitados y a todos los que siguieron esta transmisión. Y yo soy Rosy Vite. Y yo, Marijo Muñoz, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.